El proyecto de acuaponía en la Universidad de Bagué tiene tres objetivos principales. El primero de ellos tiene relación con generar unas tecnologías en transferencia que contribuyan a mejorar los ingresos de familias rurales en el departamento del Tolima. Un segundo objetivo es la contribución a que estas tecnologías les permita a familias campesinas lograr seguridad alimentaria. Y finalmente, un tercer objetivo tiene relación con el emprendimiento, para que los jóvenes del departamento del Tolima encuentren en estos sistemas una oportunidad de generar empresa en sus propias localidades. En esta parte, pues lo que queremos es llegar pues, a la comunidad, enseñarles este proceso, enseñarles de que es un proceso que es amigable, que se puede aprovechar una cantidad de recursos para poder ser más productivos. El objetivo que buscamos con esto es más grande porque estamos viendo que hay un potencial superior de las plantas, no solamente para la parte investigativa, sino como una nueva agrocadena, no para la parte de alimentos, sino para la industria farmacéutica y que tiene un valor superior para las personas que lo pueden cultivar. La idea del proyecto o de cualquier proyecto es que no hayan sobrantes o no hayan residuos. Y sobre esos residuos pues poder sacar más productos, más beneficios. Entonces un beneficio aparte de ese proceso de acuaponía es un producto orgánico, 100% orgánico y además un producto agrícola que le puede servir a cualquier persona en donde se puede generar un proceso de venta. Debido a que estos proyectos la idea es que se puedan recopilar, se puedan reproducir como tal en las zonas rurales o en cualquier proyecto de campo. Es muy importante que aprendamos a valorar la guadua. Pues en este momento está infravalorada, no tiene el realce, no tiene la preponderancia que debe tener la guadua como material vegetal. Y fuera de eso, como material vegetal y como material constructivo. Le hicimos todo el proceso, el cual es inmunización, limpieza de la guadua, el diseño como tal y luego ponerlo en funcionamiento.